para que podamos compartir un poco sus opiniones con todos ustedes sobre esta situación, esta coyuntura que tenemos los peruanos. Cristina, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Vez Cable. ¿Tú crees que antes del 15 tengamos ya presidente con Castillo a la cabeza? Sí, yo creo que sí, la suerte está echada, la leche ya está derramada ya. ¿Sabes qué pasa? Que en mi modo de ver las cosas, en esta forma que creo yo, los peruanos, que sí nos preocupamos por la política de nuestro país, analizamos las cosas, es vano el esfuerzo que se hace, ¿no? Desde ir a la OEA, a pesar que es un gesto político que yo recojo y que además es muy valioso, porque estas cosas pasan a la historia, Pedro. Todas estas actividades pasan a la historia. Sin embargo, ¿quién está en la OEA? Está Vicente Ceballos, ¿no? Está Vicente Ceballos, a quien toda la prensa, con sus honradas y excepciones, ¿no? Con sus honradas excepciones, lo protegió tanto a él como a Vizcarra y a toda su administración. Entonces, yo digo, ¿qué más se puede hacer? ¿Almagro va a hacer algo? No va a hacer nada. Tenemos a Telefonito Sagasti, ¿no? Que es muy bueno para hacer llamadas telefónicas, que ya debe haber parchado todo para que no exista ningún tipo de filtración democrática, ¿no? Yo sí creo que la suerte está echada. Sin embargo, yo tengo algunos presentimientos y tal como cuando uno lee la historia, ¿no? La historia universal. Yo creo que cuando existe poder de por medio y además fomentado por un artífice que en este caso es Cerrón, ¿no? Que es el médico, que es el titulado, que es el doctorado, que es el magíster, que es el todo, el non plus ultra del partido es él, que esté en un segundo plano, yo creo que eso va a durar muy poco, Pedro, te juro. Pero, Cristina, en este análisis que tú estás haciendo, ¿tú ves de repente alguna posibilidad de que Pedro Castillo realmente haga caso a los técnicos que le rodean, que le hablan de gobernabilidad, que le hablan de generar un Estado mucho más eficiente, que tenga una mejor relación con las empresas privadas, que no las espante, sino que las atraiga? ¿Tú crees que realmente les va a hacer caso o solamente es una estrategia política? Es una estrategia política. Él le debe la vida a Cerrón. Le debe la vida. O sea, él ahorita está donde está, que no sé si es que sea muy de su agrado, ¿no? Porque creo yo que quien no se veía venir todo esto era él, pero sí Cerrón, ¿no? La democracia en este país es un hueso duro de roer. Tú no puedes venir y de frente hacer un golpe de Estado, ¿no? O sea, existen fuerzas de oposición en favor de la democracia. Yo creo que Pedro Castillo ni siquiera se lo imaginó. Ese señor ni siquiera ha sido director de su colegio. Ni siquiera. ¿Tú sabes lo que significa manejar todo un país? El señor se va a perder. Yo no creo que él le haga caso a los consejeros, ¿no? Políticos, económicos, sociales, cuando lo va a tener a Cerrón al costado. Es el que le dice, compadrito, yo te puse, acá se va a hacer lo que yo te dije. Que además no lo están ocultando, ¿ah? O tan igual como, por ejemplo, para muchos podría significar Keiko Fujimori, que quien realmente está detrás de la candidatura de Keiko Fujimori es su padre, que está en la cárcel, juntamente con el también encarcelado Vladimiro Montesinos y con los serbios que salieron. Para muchos termina siendo una confirmación de lo que se sospechaba, de que la mafia fujimorista realmente nunca se fue, aunque sea tras las rejas, sigue operando de igual manera. Pedro, la verdad, a ver, yo procuro ponerme los zapatos de Keiko Fujimori, ¿no? A ver, vamos a hacer una empatía. ¿Tú crees que yo me voy a haber lanzado 3 veces a la presidencia de la República, haber trabajado? Una campaña es un trabajo de sol a sol y por las noches continúa. Sueñas con la campaña, te revientas en la campaña. Te lo digo porque yo he hecho vida de militante de base. Y una campaña es terrible, terrible de ardua.
¿Ya? ¿Tú crees que ella se ha mandado a hacer tres elecciones para que venga su papá y gobierne? No lo creo. Tampoco creo, tampoco que yo nunca he sido fujimorista, tú lo sabes. Yo soy aprista de toda mi vida y voy a seguir manteniendo mi pensamiento aprista por el resto de mi vida. Sin embargo, yo no creo que el chino se vaya a meter, la aconsejará. No soy inocente, ¿ah? ¿Eh? No soy inocente. La aconsejará Montesinos, de pronto ella lo va a llamar, le va a hacer alguna consulta, pero no van a gobernar. No lo van a hacer. Ya, ¿y Ella por quiere qué? hacer Ya, pero otra te historia. tomo la palabra. ¿Y por qué creer eso de Keiko Fujimori y no creer lo mismo de Pedro Castillo cuando dice Cerrón no va a tener parte en el gobierno? Cerrón ni siquiera portero de Palacio va a ser. A Cerrón ni siquiera lo vamos a blindar, como lo dijo, por ejemplo, Dina Boluarte en el tema de corrupción con los dinámicos del centro. Y que hace poco también Castillo dijo lo mismo, que en el tema de corrupción el trato será para todos por igual. ¿Por qué creerle a Keiko Fujimori y no a Pedro Castillo? Porque Keiko Fujimori tiene otra procedencia. ¿Me entiendes? ¿A qué exactamente te refieres? Keiko Fujimori ya vivió en Palacio de Gobierno. Keiko ¿Ya? Fujimori ya sabe lo que es gobernar, no con ella, no por ella, sino a Y sabe través de lo que su es padre. corromper también viéndolo a su O sea, padre. sabe todo. Ella sabe todo. Es más, yo no soy hincha de Keiko Fujimori. A mí no, lo que no me gusta de Keiko Fujimori, y se lo he dicho a mi esposo y se lo digo a todo el mundo y ahora lo digo a todos tus televidentes, es que no me gusta que ella es muy toma y daca, es muy transadora. No me gusta que sea transadora. En la política uno no puede ser transador. No, transador me refiero así, ¿no? A la mala, ¿no? No. Uno tiene que trabajar por el país porque para eso lo eligieron. Porque para eso estás ahí, para hacer todo lo humanamente posible porque tu país salga adelante, ¿no? Pero no, todavía no me saques este proyecto porque lo vamos a hacer cuando yo sea presidente. O sea, ¿te acuerdas de eso, Pedro? Sí. ¿Te acuerdas, no? Entonces, Claro, esas cosas entonces no se hacen. con ese tejimaneje tú me estás diciendo que Keiko Fujimori no sería la persona más idónea para que gobierne el país, por la forma de actuar que tiene y por los conocimientos en Por la corrupción que forma de ella actuar que tiene maneja. ella. Sin embargo, Pedro, la coyuntura en la que estamos en este momento a ella no le está permitiendo ser quien es y tampoco se lo va a permitir así llegue ella como presidente del Perú. No va a poder ser transadora. No se le va a hacer muy difícil por las condiciones en las que se encuentra. Tú te das cuenta que la gente cambia de acuerdo. La gente no cambia, la gente cambia solamente su conducta cotidiana de acuerdo a la coyuntura en la que se encuentra. ¿Sí? Nada más. Uno tiene una esencia, la esencia no va a variar, ella va a seguir siendo lo que es toda su vida, pero las condiciones políticas en las que se encuentra no le está permitiendo hacer nada. Ojo, yo por ejemplo, llamo la atención de algo. Ella no la hemos visto que llame a los otros candidatos y les diga, vamos a juntarnos todos los demócratas, ¿no? No, ha sido el señor Rafael López Aliaga quien fue y le dijo, por si acaso yo la voy a apoyar y me voy a ir a hacer campaña por todo el país únicamente para apoyar la democracia. Pero vaya de paro, pero vaya apoyo democrático, porque lo primero que ha hecho López Aliaga es defenestrar un candidato, un congresista electo por opinar diferente a él. Y si ese es un demócrata, ya no quiero saber que es un dictador. Pero hablando de dictador, Claro, no hay que pero ver al punto de Pedro Castillo. ojo de dónde viene Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, a mí me cae muy bien, muy chévere, todo lo que tú quieras, será exitosísimo, pero no es un hombre que sea político. El señor no mide, no mide. Y él mismo lo dice, ¿no? Yo no soy político, yo no soy político. Ah, Hay sí, que ser pues, pero si estás político, en política, hay que realmente eres serlo. un político que no se maneja los discursos. Claro, Pero claro. Cristina, yo quiero terminar contigo en esta parte. Pedro Castillo, dándole el beneficio de la duda, a mí algo que me preocupa es la división nacional que existe en esos instantes, porque literalmente hay división, hasta entre familias. Si en tu familia hay alguien que opina a favor de Castillo y otro que opina a favor de Keiko, hay una pelea. Si conversan eso en la mesa, la sobremesa termina siendo un polvorín. Mejor ni hablar de política en la familia. ¿Qué Sí. tendría que hacer Castillo para que pueda unificar al país?
¿Qué tendría que hacer Castillo? ¿Sabes qué? Tendría que pedirle al Poder Judicial, bueno, ahora que el Poder Judicial también está infestado de comunistas, ese es otro problema, ¿no? Tendría que permitir que la justicia trabaje sin ningún tipo de presión política. Nuestra justicia está politizada, Pedro, está politizada. ¿Qué pasa si lo meten preso a Cerrón? ¿No sería una buena señal, Pedro? ¿No sería Ya una estuvo excelente preso. señal? ¿Verdad? Sería una excelente señal, porque todo el mundo sabe que el señor Cerrón es un delincuente. Todo el mundo lo sabe. Y si Keiko Pero Fujimori es encarcelada, ¿sería una mala señal? mira, si el señor, y no es la primera vez que lo digo, si el señor Domingo Pérez hubiera hecho bien su trabajo, se hubiera dedicado a iniciarle una acusación fiscal, a sustentarla y la hubiera metido presa, sustentado, Keiko en este momento no estaría postulando a nada. Pero no, se dedicó prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva y quiso hacer una cuarta. Mira, Pedro, así ella no me caiga bien, es un derecho que si es que te van a meter presa, que sea con una acusación, que sea de verdad, que sea fehaciente. Pero no, con todo lo mal que me cae, ella tiene derechos. Y yo no voy a hablar de que si es madre, si es mujer. Para mí esas son tonterías. De verdad, para mí son tonterías. Que El ser cuando te humano es metes uno en solo. política tienes que apechugar lo que te pueda pasar. Y los actos que justamente puedas hacer, Exacto, las consecuencias que te exacto, pueda generar, la tienes que exacto, aguantar. exacto. Isidro, muchas gracias por la conversación. Que tengas buen domingo. Muchas gracias, Pedro. Nos Bien, vemos. muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos hasta otro.